con la finalidad de capacitar, además de certificar las competencias laborales y habilidades de los trabajadores de la industria de la construcción, el presidente de la CEMIC, Francisco Gallo Palmer, y Bertín Cornejo Martínez, director del ICADMI, firmaron un convenio de colaboración para que los miembros de la Cámara puedan realizar talleres de capacitación en dicha institución. Procedemos entonces a la firma de este convenio tan importante de colaboración entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, detalló la importancia que acciones como esta tienen para la acreditación y certificación de los trabajadores de la industria, ya que de esta forma las empresas podrán superarse, mejorar la calidad de su trabajo y lograr certificaciones ISO 900. Nos va a permitir tener una relación con el ICADMI muy cercana y poder utilizar, entre otras cosas, los planteles que tiene la institución en los diferentes municipios del estado y también poder utilizar su registro de certificación para que de una manera conjunta la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el ICADMI podamos acreditar la certificación de los trabajadores del área de la construcción. El propósito de este convenio es que los constructores afiliados a CEMIC tengan la posibilidad de certificar las competencias de sus trabajadores. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV.